Hola a todos. Bienvenidos, estimados socios. Por favor, pónganme un 1 en el chat si es que se me escucha bien y me ven bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. Yo creo que ya podemos empezar. Una vez más les doy la bienvenida, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Yo les mando un saludo desde Colombia porque ahora estoy en América del Sur. Estoy aquí para apoyar nuestro equipo latinoamericano que va a participar en el Summit. Por eso, toda la gente que nos está mirando ahora desde Europa, un saludo desde Colombia. Y claro que sí, a nuestros socios rusoparlantes, nuestros colegas australianos, buenos días. Un saludo al mundo Everich, porque para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y compartir esta información tan importante que tiene que ver con el plano de bonificación. Yo sé que lamentablemente muchos líderes no saben cómo se puede ganar en nuestro proyecto. Por eso hoy les presentaremos un entrenamiento. Bueno, yo presentaré un entrenamiento. Yo me llamo Giovanni De Rose. Por favor, estén atentos, apunten todo lo que yo vaya a decir, porque yo estoy seguro de que mucha gente, cuando cree su estructura y su red, cometen errores. Y esta presentación les puede dar algunos consejos sobre cómo construir correctamente su red. Sobre todo quiero dirigirme a los novatos, pero no solamente a los novatos, sino a los que continúan construyendo su red y quiere ganar más y quiere cambiar su vida. Perfecto, cambiamos la diapositiva y empezamos con nuestra presentación. Para los que no me conocen, quisiera presentarme. Yo me llamo Giovanni De Rose, soy italiano, tengo 52 años, también soy representante del Consejo de Líderes. Soy presidente en el programa de afiliados Everich. También soy miembro del Consejo de Embajadores junto con Emanuele Baroni. Soy entrenador certificado de Master Profi, presentador de Genio de las Finanzas y miembro de la Asociación Generales del Mundo por la Paz. Y como saben ustedes, llevo ya un tiempo bastante largo con nuestra compañía, por eso me he convertido en el speaker internacional también. Bien, cambiemos la diapositiva y veamos qué es lo que nos espera. Nos espera el plan bonificación de compañía Everich. Antes de ir al grano, yo quisiera dedicar un par de minutos para contarles quién soy y qué es lo que hago en este proyecto. Como ya les he dicho antes, yo llevo con la compañía desde cero. Conocí a una persona en el Facebook y en el octubre de 2016 esta persona me invitó a participar en este proyecto. Y ustedes bien saben que yo al principio no tenía nada de ganas para conocer a esta compañía, pero en 2 meses por fin tomé la decisión de encontrarme con Petru y Alsu. Alsu fue quien me presentó este proyecto precisamente y a partir de aquel momento yo pues necesité otro par de meses para tomar la decisión final. En marzo de 2017 dediqué todo mi tiempo a la compañía y después del primer Master Profi que yo pasé junto con nuestro director general Andriy Hovratov, yo entendí que este proyecto era mi vida. Empecé a formarme, pasé por diferentes cursillos y, estimados amigos, créanme que en esta compañía uno tiene que aprender para convertirse en una persona exitosa.
Por eso desde el principio empecé a estudiar diferentes temas, todos nuestros proyectos que se ofrecían por la compañía. Y empecé desde el primer proyecto y me enamoré de él. Y saben, lo que más me gustó fue la claridad y lo simple que era, pues la simple que era la forma con la que nuestro director general lo contaba. Cuando yo escuchaba sus cursos, yo entendía que estaba en un lugar correcto. Cuando Andrei Hovratov decía, tú cambiarás tu vida, te convertirás en persona exitosa. Y claro que entenderás cómo un dólar puede convertirse en 1 millón de dólares. Y saben, a mí me enganchó esta frase porque yo ya tenía experiencia en el marketing de red. Y me parecía que era más o menos lo mismo lo que contaban los ricos que tienen millones en sus bolsillos y ellos te empiezan a venderte la moto. Y después pues estás en una pirámide o en un scam, pero estas palabras me engancharon y yo empecé a trabajar. Y hoy yo puedo decirles que es una gran experiencia, es mi objetivo, el objetivo de mi vida y Everreach realmente cambió mi vida. Vamos a echar un vistazo cómo uno puede cambiar su vida. La vida puede cambiarse gracias a nuestro plan de bonificación. Cambiemos pues la diapositiva. Pueden ver aquí que aquí hay cierta terminología. Todo lo que usted encuentra en nuestro plan de bonificación. Aquí en detalles está descrito el significado de cada frase, de cada término. Por eso yo les aconsejo hacer una captura de pantalla, una foto de esta diapositiva y cuando vaya ya usted mismo a estudiar poco a poco el plan de marketing, van a entender de qué se trata porque hay una descripción detallada de cada frase y de cada palabra. Yo les aconsejo aprender la terminología muy bien porque el plan de marketing es la parte importante de nuestra compañía. Nos permite ganar. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren ganar. Nosotros tenemos una enorme cantidad de posibilidades para ganar y ustedes con el tiempo lo entenderán si usted es un novato. Saben, tenemos como mínimo 4 o 5 oportunidades que te permiten ganar, pero el plan de bonificación es lo que precisamente nos permite obtener una ganancia constante y también influir en esta ganancia, en este ingreso. Y la ganancia siempre va creciendo, porque como ustedes saben, nuestra red va creciendo y respectivamente todas estas personas que van a estar incluidas, pues por su parte van a incluir a más gente, así su red crecerá y sus ganancias también subirán. Ahora tengo en mi estructura 90.000 personas que están entre 10 países del mundo, aunque yo empezaba desde cero y les vuelvo a decir que este sistema funciona y puede darles enormes resultados. Pasemos a la siguiente diapositiva y empecemos con nuestra presentación. Bien, ¿qué es lo que ofrece nuestro programa de afiliación? Primeramente, es una posibilidad excelente para obtener una fuente adicional de ingreso que con tiempo puede resultar sus ingresos o puede resultar más grande que sus ingresos básicos. También estamos abiertos a una colaboración transparente y mutuamente beneficiosa y nos alegraría verte entre nuestros socios. Ustedes van a estudiar y van a entender que el plan de bonificación abre ante ustedes muchas puertas. Y claro que en el programa de bonificación existen dos rangos y dos estatus. Y, perdón, 8 estatus. 2 rangos y 8 estatus. Y
Por eso vamos a empezar con los dos primeros rangos. Primer rango es rango de usuario. Pasemos las diapositivas en todas las salas. El usuario, ¿quién es el usuario? Usuario es aquella persona que toma la decisión de registrarse en nuestra compañía. Puede registrarse gratis. Pueden ver que la inversión personal aquí puede ser de 0 units. En cuanto se registra, pasa la verificación y nos presenta todos los documentos necesarios, pasaporte y todos los datos requeridos por el sistema para cerrar la verificación, que es lo que gana un usuario. Ustedes pueden ver que nosotros prácticamente somos la única compañía que permite ganar sin nada de inversiones. Por eso a la derecha ven todos los bonos de referencia que obtiene un usuario. En el primer nivel obtiene 5%, en el segundo nivel son 3%. ¿Qué es primer nivel? Es cuando nosotros conectamos a una persona directamente bajo nosotros. Es la primera línea, son sus clientes directos, de ellos van a ganar 5%. Segunda línea, segundo nivel son 3% y tercer nivel, tercera línea son 2%. O sea, ustedes ven inmediatamente que la compañía da la posibilidad a todos. Por eso, amigos, les ofrezco a todos a promover este proyecto y dar esta posibilidad a las personas que dicen que no tienen dinero, no tienen posibilidades, que no tienen dinero libre para inversión, pues miren que nuestra compañía da la posibilidad de ganar sin nada de inversiones. Por eso el primer rango es el rango de usuario. Uno debe registrar muchas personas, todos los amigos, familiares, todos deben ser atraídos en nuestro proyecto. Miremos al otro rango, que es el rango del cliente. El rango siguiente, pues, ¿cuál es la diferencia entre un cliente y un usuario? Ustedes pueden ver que la persona puede convertirse en cliente gracias a la inversión profesional en $10. Miren, ¿qué es lo que yo aconsejo? Yo aconsejo a la gente adquirir la suscripción a VIP Club por $10 porque después obtendrá mucha bonificación de este club. Usted obtendrá acceso a la formación, a todos los webinarios llevados a cabo por nuestra compañía. Pero hay otra diferencia más. Miren a la tabla de la derecha. Cliente es aquella persona que ha pasado la verificación, que ha rellenado el gabinete personal y cliente ya tiene la posibilidad de ganar más que un usuario normal. Miremos la tabla de comparación. 5, 3 y 2 era la ganancia del usuario y qué es lo que gana el cliente. 6 en primer nivel, 4 en el segundo, 3 en el tercero y 2 en el cuarto. Y otra posibilidad más es que se le abre el cuarto nivel, donde gana 2%. Es algo interesante para los que quieren construir su red. Y miren, aquí resulta tener todo esto gracias a la inversión de $10. O sea, dos rangos, cliente y usuario, pueden ganar, pero lamentablemente no pueden retirar sus ganancias. ¿Por qué? Porque la compañía da la posibilidad de sacar los medios solamente a partir del rango de socio. O sea, usted puede obtener la bonificación que puede ser gastada solamente dentro de nuestro sistema. Por eso usted puede comprar los productos que ofrece nuestra compañía. Por ejemplo,
lo que se ofrezca por la página CryptoUnit, UGPay, pueden gastar su bono y también ganar. Si invierten en UGPay, va a ganar 6% de su primera línea. Si la persona compra por un monto cierto, de este cierto monto usted obtiene 6%. Eso es lo que significa. Por eso, nosotros tenemos otros productos, tales como Yugen, póliza jurídica, gran cantidad de cursos de capacitación que pueden encontrar en la Academia del Inversor Privado, y todos sus bonos, todas sus ganancias pueden gastar en nuestro gabinete personal. Y no olviden que pueden ganar de todos los proyectos que están en nuestro gabinete. Después de los rangos cliente y usuario, pasemos a nuestros estatus. ¿Cómo uno puede construir toda una carrera en nuestro negocio? Miremos, ocho estatus. El primer estatus. Mientras tanto, ¿podrían ponerme un 1 para chequear que me escuchan bien, que entienden bien todo lo que yo estoy diciendo? Porque yo lamentablemente no veo sus comentarios. Ok. Espero que todas las salas tengan todo en condiciones y podemos seguir. Perfecto. Aquí vemos el primer estatus y eso, digamos así, es el primer paso hacia su éxito. Estatus de socio. Es aquella persona que invierte $50 y también debe tener un cliente que a su vez también ha invertido $50. Usted se acuerda que el cliente es una persona que se registra y hace la inversión personal de $10, pero convertirse en socio, su cliente ya debe invertir $50. Nosotros, usted también por su parte debe invertir 50 units. Por eso, si usted ha cumplido con todos los requisitos, usted se convierte en socio. Es muy importante convertirse en socio para que, como ustedes pueden ver a la derecha, cambian las ganancias. Sus comisiones crecen. De 6% pasa a 7 en el primer nivel, de 4 a 5 en el segundo, de 3 a 4 en el tercer, en el cuarto nivel de 2 a 3, y se le añade otro nivel más, que es el quinto, y usted obtiene 2%. Y de todos los participantes que están en el quinto nivel, obtienen 2%. Y no olviden que es nuevo plan de bonificación que ha entrado en vigor a partir del octubre. Pues desde el rango del socio usted ya tiene ganancias suficientes. ¿Qué es lo que hay que tener? Primeramente, verificar su cuenta. Y como los socios, ustedes deben invertir 50 units, es su inversión personal. Y a partir de este momento ya podrá ir retirando sus medios del gabinete personal. Después de haber invertido solamente $50, puede sacar sus medios, porque en los rangos previos, en los rangos de cliente usuario, no tenía tal oportunidad. Y perfecto, pasemos pues al siguiente estatus. Después nos espera el agente. El agente, el rango de agente nos da la oportunidad de recibir también muchos privilegios, porque
Como saben, cuando yo empecé a ascender en mi carrera profesional en nuestra compañía, yo luego les voy a contar cuánto tiempo yo necesité para llegar a rango presidente en nuestra compañía. Pero quiero decir ahora inmediatamente que la persona que quiere lograr mucho éxito debe saber muy bien el plan de marketing y también elaborar la estrategia de construir su red, porque si ustedes van a distribuir bien las personas en su red, van a ganar muy, muy bien. Ahora, nosotros estamos viendo el rango del agente. Si el agente tiene a un socio que ha invertido $200, o sea que si usted antes era socio y ahora necesita aumentar su inversión, o sea, $150, porque la inversión en general debe ser $200. Y como en el nivel anterior ha invertido 50, entonces le queda 150, que significa que puede comprar cualquier producto en nuestra compañía con 200 units. Ustedes tampoco deben olvidar que aquí no hay que pagar una y otra vez 200 units. No, ustedes solamente esta diferencia, pagan esta diferencia que le falta a 200 units. También deben tener dos socios con la inversión personal de 200 units y ellos deben tener a los clientes con la inversión de 50 units. Y aquí ya deben empezar las ganancias más serias. Y quiero decirles que hace falta comprender también que ya desde este momento, a partir de este momento, debe tener como mínimo cuatro niveles en profundidad para que tengan cuatro clientes directos. Luego, para que alguno de sus clientes directos se convierta en agente, porque cuando ustedes van a recibir a su primer agente, van a ver qué es lo que pasa. Porque especialmente los agentes pueden comenzar su carrera profesional y ustedes también podrán ganar más. A la derecha pueden ver una tabla que nos demuestra las bonificaciones de referencia que recibe el agente. En el primer nivel, ustedes ganan 8% en comparación con el rango de socio que recibe 7%. Luego, en el segundo nivel, ustedes reciben 7%. En el tercer nivel, ya está recibiendo 5%. En el cuarto nivel, 4%. Quinto nivel, 3%. Por eso, nosotros ya podemos ver que en el rango de agente ya aumenta el interés de las bonificaciones de referencia. Claro, ustedes aquí mismo también pueden retirar sus medios. Luego, y en adelante, yo les voy a contar cómo se puede hacerlo. Después de la gente, yo creo que la carrera en nuestra compañía empieza con el rango de agente. Y pues ahora pasemos al rango consultante. Vamos a cambiar las diapositivas en todas las salas. Yo estoy seguro que la mayoría de los hoy presentes aquí ya son consultantes. Amigos, aquí empieza algo increíble, porque siendo consultante, ustedes ya empiezan a ganar en profundidad, están recibiendo estos intereses distribuidos. Y yo les voy a contar cómo se puede obtener este interés distribuido, porque es como algo muy importante y un tesoro para nosotros. Yo les voy a hablar en adelante cómo se puede hacerlo. Para convertirse en consultante ya deben aumentar su inversión hasta $500. Recuerdan que en la etapa anterior invirtieron $200 y ahora hace falta pagar esa diferencia, o sea, $300, y resulta que son 500 y también ustedes deben tener cuatro agentes. Recuerden, cuatro líneas, cuatro agentes. O la compañía le da la oportunidad, si ustedes quieren a cuatro agentes en la línea directa,
Y también pueden tener a dos agentes en la segunda, en la tercera línea, pero ellos deben estar en diferentes líneas. Pero como mínimo deben tener cuatro niveles de los que de dos agentes están en su primera línea, en su primer nivel, ¿ok? Por eso, otra vez, ustedes deben tener cuatro niveles y como mínimo dos agentes deben estar atraídos personalmente y estar en primera línea, en primer nivel. Y en cuanto empieza a ganar, ya pueden retirar sus bonos. ¿Y qué es lo que pasa con el bono de referencia en el rango de consultante? En primer nivel ustedes ganan 8%, en el segundo nivel ganan igual 8%, en tercer nivel gana 5%, en cuarto nivel 4% y en quinto 3%. Ustedes ven que ha cambiado solamente el bono en el segundo nivel, pero otra cosa muy, muy importante de la que yo ya he hablado antes. Aquí se le abre el nivel número 6 que le permite ganar en profundidad y esto hasta el infinito de 2 a 4%. ¿Esto qué significa de la sexta línea y en profundidad? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sí. Pues aquí yo les quiero darles un ejemplo. Un ejemplo que nos cuenta qué son las ganancias en profundidad. Aquí, como ejemplo, hemos tomado el rango del consultante. En la sexta línea, como yo he dicho, ya se gana 2%. Como pueden ver a la izquierda, nosotros tenemos a los primeros cinco niveles, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y el sexto. Y pueden ver que los intereses se parecen con otros rangos 8, 8, 5, 4, 3%. Y en la sexta línea tenemos 2%. Especialmente la línea número 6 permite ganar en profundidad hasta limitada, la cantidad limitada. Ustedes van a recibir 2% en la sexta línea como consultante. ¿Por qué? Porque entre esta línea y la línea número 6 no hay consultantes. Ustedes pueden ver que hay consultantes solamente en la línea número 6. ¿Por qué yo les hago ahora este ejemplo? Porque en la línea 12 nosotros ganamos 0%. Vamos a imaginar que ustedes en la sexta línea tienen una persona. Una persona que se convierte en consultante, como usted. Usted es consultante y en la línea número 6 también una persona que es consultante. Y en la séptima línea, ustedes van a ganar 2%. En la octava línea, igual, 2%. Lo mismo pasa en la línea 9, 10 y 11. Y desde la línea 6 hasta 11 van a ganar 2%. Aquí hace falta comprender y ser muy atentos. ¿Por qué yo he puesto la línea 12 y ahí 0%? ¿Esto qué significa? Esto significa que la línea número 12 va a ser la sexta línea para su sexta línea. O sea, para el consultante que está en su sexta línea le va a permitir ganar 2%. 2% en profundidad. O sea, si el sistema va a pagar estos 2% de su consultante en sexta línea, empezando con la línea, desde la línea 12, ustedes van a ganar 0 porque ustedes también tienen el rango del consultante. Aquí no tenemos este interés distribuido y teniendo el mismo rango, ustedes desde la línea 12 ya no van a ganar nada. En cuanto ustedes tienen a una persona en la sexta línea que tiene el mismo rango que usted, ya no podrán ganar nada a partir de la línea 12. Especialmente por eso es muy importante estratégicamente ver y analizar y desarrollar su estructura. Eso para ganar muy bien. O sea,
Ustedes pueden ver que desde la línea número 6 hasta la línea 11 yo gano 2% y desde la 12 0, porque yo tengo un consultante en el nivel, en el sexto nivel. Un poco más adelante yo les cuento, yo les voy a contar qué pasa con el interés distribuido. Mientras tanto, cambiamos la diapositiva en todas las salas. Vamos a ver si es posible ganar con la línea 12 gracias a nuestro plan de bonificación. ¿Cómo es la condición que hace falta cumplir para que ustedes puedan ganar en la línea 12 con el rango consultante? Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Bien. Como ya he dicho antes, un consultante que gana 2% desde la línea 6, para aumentar sus ganancias, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe tener al consultante directo en su primera línea. O sea, una persona a la que él ha conectado personalmente, y en este caso sus ganancias aumentan de 2 hacia 2,5%. O sea, si ustedes ganan 2,5% y su consultante que está en la sexta línea también está en la sexta línea, ustedes desde la línea 12 van a recibir 0,5%. O sea, obteniendo a los consultantes en la primera línea, ustedes aumentan sus ganancias. Y si de repente van a tener 2 consultantes en la primera línea, ya sus ganancias aumentan hacia 3 units. Y aquí en la línea 12, ustedes van a ganar ya 1%. O sea, 3 menos 2% son las ganancias del consultante en la sexta línea. Ustedes ya tienen el interés distribuido, que es 1%. Si de repente van a tener a 3 consultantes en primera línea, es muy importante aquí trabajar para su estructura. Porque cuando yo les he dicho al inicio que como mínimo 4 personas debe tener en la primera línea, de aquellas personas que quieren trabajar, las personas que quieren construir su carrera, gracias a esas personas ustedes van a ganar en profundidad. Por eso, con 3 consultantes van a recibir 3,5% en la línea 12. Por eso, como pueden ver, pues van a ganar 1,5%. Posiblemente les parece que son cifras muy chiquiticas, 0,5, 1%, pero créanme, cuando van a tener a 1,000 personas en su estructura, van a ver qué montos pueden ganar, porque desde la sexta línea nosotros ganamos un dinero grande cuando nos convertimos en presidentes. Ustedes van a estar muy, muy interesados en trabajar especialmente con su profundidad. Esta sería mi recomendación por mi parte. Obligatoriamente a 4 personas en primera línea que quieren trabajar. En cuanto tienen al cuarto consultante en primera línea, ya pasa a 4% en la línea 12. 4 menos 2, como siempre, 2% son las ganancias del consultante en la línea 6. Ustedes ya reciben 2% a partir de la línea 12. Y nuestro siguiente rango es el rango del gerente. Vamos a seguir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver inicialmente cómo uno puede convertirse en gerente. Primero, la primera condición es 2 consultantes en primera línea. Bueno, vamos a cambiar las diapositivas en la sala italiana. Es que No se sabe, pero no se cambian las diapositivas en la sala italiana. Ahora sí, bien.
Sí, ustedes tienen a dos consultantes en primera línea y también a dos consultantes en profundidad, o sea, dos personas que se han convertido en consultante de segunda, tercera o cuarta línea, usted ya se convierte en gerente. Pero no hay que olvidar que aquí hay una condición muy, muy importante. Para recibir este rango es la inversión de 1.000 units, o sea, ustedes deben añadir otros 500 units. Y amigos, cuando ustedes empiezan a ascender en su carrera profesional, recuerdan que ustedes empiezan gratis como usuarios, luego clientes con la inversión de $10 y ya empiezan a ganar. Amigos, estos bonos de referencia realmente son muy significantes. Aquí pueden hacer su propia inversión personal y convertirse en gerente. A la derecha, nosotros podemos ver los bonos de referencia de rango gerente. Y aquí hay algunos cambios que solamente se refieren al nivel número 6 y hasta profundidad. Los demás intereses aquí no cambian si lo estamos comparando con el rango consultante. Por eso, amigos, créanme, son pocas las compañías que dan estas bonificaciones. Si uno no compra producto de la compañía, si no invierte, pues esa persona va a perder mucho. Y no olviden, aquí, si uno recibe un rango, este rango se queda con esta persona para toda su vida. Lo único, aquí hay una nota en lo que se refiere a los rangos. De esto también les hablaré en adelante, pero ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Que ustedes no deben invertir constantemente cada mes para mantener su rango del gerente. Los primeros 5 niveles son iguales para todos. A partir de la línea número 6, los gerentes ya ganan de 4 hasta 6,5%. Pueden ver que el consultante ganaba de 2 a 4% y el gerente de 4 a 6,5%. Por eso, el sistema que nos permite llegar del consultante hasta top manager, hasta manager consiste en 4 niveles, 2 directos y 2 en profundidad, 2 consultantes. Ahora vamos a cambiar la diapositiva en todas las salas, por favor. Y aquí vamos a ver cómo son las ganancias del gerente en profundidad. Aquí también es muy y muy importante correctamente distribuir y organizar su estructura, crear su estructura. Ustedes ya han visto qué pasaba con el rango consultante. Por ejemplo, si nosotros somos gerentes y en la sexta línea también tenemos al gerente con el mismo rango que tenemos nosotros, pues hasta el nivel 11 inclusive, nosotros vamos a ganar 4%. Pero si ustedes quieren aumentar sus ganancias y recibir 6,5%, ustedes deben tener a los gerentes en la primera línea. Si ustedes tienen, si tiene a un gerente en la primera línea, ya va a ganar no 4, sino 5%. Si tiene 2 gerentes en primera línea, va a ganar 5,5%. 3 gerentes ya le van a dar las ganancias 6% y 4 gerentes en primera línea, 6,5%. Y gracias a todas esas condiciones, usted se convierte en líder gerente y ya va a recibir 6,5% desde el sexto nivel y hasta el infinito. Amigos, recuerden que este es un paso muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya aquí ya saben cómo se puede ganar desde la sexto nivel y en profundidad. Por eso, nosotros ya aquí podemos decir
que con el rango gerente ya empieza un camino muy, muy importante. Miren, en cuanto se convierte en gerente, para mantener su rango, ustedes obligatoriamente deben pasar un test, hacer una prueba de nuestro curso de formación y aprobarlo como mínimo con 55%. Si ustedes recuerdan, los que participaron en la maratón MLCI 260, pues ahí teníamos diferentes tareas de casa y en cuanto las personas hacían el examen de 55%, pues esto significaba que han aprobado el examen. Claro, nuestra capacitación no va a durar 8 meses, pero ustedes deben hacer la prueba después de este curso formativo. Si ustedes reciben estos 55% de esta prueba, resulta que usted sigue ganando según el plan de marketing, según el rango que tiene gerente. Si ustedes no podrán hacer esta prueba para una cantidad de puntos determinada, entonces aquí automáticamente va a descender en rango. Aquí está el consultante, pero yo estoy seguro que todos ustedes podrán hacer exitosamente los exámenes, van a aprenderlo todo, van a ver toda la información, por eso yo no dudo que ustedes podrán exitosamente pasar todos los exámenes y así van a ganar más y más. Si esta parte es comprensible, por favor, pónganme un 2 en el chat si hasta el momento todo está claro. Yo quiero que ustedes sean bien positivos, muy, muy activos, que estén de muy buen humor. Yo no quiero que ustedes hagan algunos errores porque algunos de los socios no han leído bien el plan de marketing y hicieron muchos y muchos errores. Y yo creo, quiero que todos nosotros estemos aquí preparados, que todos estemos atentos y comprendamos cada detalle. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver otro estatus más, que es el líder gerente o gerente líder. Aquí ya les puedo estar hablando durante mucho tiempo, saben, Andriy Hovratov muchas veces lo repite esto, cuando yo lo invito a algunos eventos, él me dice, Giovanni pudo alcanzar el rango de líder gerente en 20 días. Saben, cuando yo empiezo a trabajar, yo trabajo con ahínco realmente. Y en marzo de 2017, en 21 días, yo me convertí en gerente. Y para convertirme en líder gerente, ¿saben cuál sería mi consejo? Es hacer muchísimas presentaciones, porque cuando yo me convertí en gerente, yo por aquel entonces hacía 10 citas diarias. Por eso, si ustedes igualmente van a seguir mis pasos y van a hacer 10 rendezvous, saben, para el día de hoy es mucho más fácil de hacerlo que antes, porque pueden hacer gracias a la plataforma Zoom, invitar 10, 20, 30 personas, hacer 2 o 3 Zoom con gran cantidad de personas. Así van a interactuar con las personas, van a explicarles y van a pasar, por ejemplo, una hora con mucho provecho. Cuanto más rendezvous, más grande es el éxito, más grande es el resultado. Aquí es muy importante hacer presentaciones, involucrar a mucha gente. Vamos a ver juntos en detalles el estado del líder gerente. Primera condición es inversión en 2.500 units, o sea, hasta entonces tenían una inversión en $1.000, respectivamente ahora tiene que añadir 1.500, puede ser comprando algún producto, algún curso de formación, el paquete World Crew, garantía digital,
Todo lo que usted vaya a gastar en nuestro gabinete personal, todo esto se cuenta como inversión profesional. Yo lo llamo a nuestro proyecto un enorme centro comercial que ofrece gran cantidad de productos. Yo creo que muchos han participado en nuestras presentaciones, saben que la cantidad de productos aumenta y tenemos un gran surtido de productos. Y aquí tienen que imaginar que tienen que pensar que usted es un copropietario de un centro comercial enorme que tiene gran cantidad de proyectos. Y nosotros somos copropietarios de tal proyecto, es lo más importante. Y por eso le agradezco a nuestro director general, porque todo esto me permite enamorarme cada vez más en nuestra compañía. Cada uno escoge lo que le gusta a él. Yugen, garantías digitales, póliza jurídica, cada uno puede encontrar un proyecto que le plazca. Y aun si está empezando su camino, se siente un poco perdido. Y no tengan miedo. Ustedes podrán estudiarlo todo, mirar todo y después elaborar su propia estrategia. Mi consejo principal es escoger algo que le guste. Pero no olviden que todos nuestros proyectos son importantes. Por eso, por favor, participen en todos, porque todo esto les va a permitir a construir su carrera. Ok, 2.500 inversiones personales, dos gerentes directos, o sea, dos gerentes en primera línea y dos gerentes en segunda, tercera o cuarta línea. Y si usted puede, pues cuatro gerentes en primera línea sería genial. O sea, eso realmente le llevará al éxito. Vamos a pasar a los bonos de referencia. Aquí todo va sin cambio. Lo único que nosotros trabajamos ya con cifras más grandes y a partir de la sexta línea la profundidad de 6,5% hasta 8%. Vuelvo a decir. Ahora les puede parecer cifras no suficientes, pero no es así, porque cuando usted tenga una gran cantidad de socios en sexta línea, en la profundidad, van a darse cuenta de que son unos intereses muy altos. Y veremos a ver cómo uno puede ganar a partir del sexto nivel. Cambiemos las diapositivas. Para ganar de 6,5 hasta 8%. Debemos tener líder gerentes en primera línea, entonces ya obtenemos 7%. Dos líder gerentes en primera línea, entonces ganamos 7,3%. Tres líder gerentes, entonces ganamos 7,6%. Cuatro líder gerentes da la posibilidad de obtener 8% a partir de la línea número 12 y más en la profundidad. Líder gerente para conservar sus ganancias debe también pasar nuestro test con 55% aprobado. Este test va a tener lugar una vez al año. Si lamentablemente no puede pasarlo, automáticamente se le baja el estatus hasta el gerente. Pero tendrás tiempo para repasar este examen y obtener su calificación. Por eso no tengan miedo, nada les quitará lo que ha obtenido trabajando duro. Muy bien, pasemos al siguiente estatus. Y miremos a top gerentes. ¿Por qué top gerente? Porque ya vamos llegando hasta la cima de nuestra compañía y aquí está la gente que puede convertirse en parte de nuestro consejo de embajadores, puede tomar decisiones junto con
nuestro gran Andriy Fyodorovich Hovratov, junto con nuestro departamento estratégico, con Dragos, con Andrew, con Mila. Y aquí puede sentarse en una mesa con nuestros gerentes. Por eso no olviden que precisamente a partir de este rango podrá estar en nuestro Consejo de Embajadores. Aquí uno debe tener dos líderes gerentes en primera línea, dos líderes gerentes en la profundidad, o sea, en la segunda, tercera, cuarta línea, y nuestra inversión personal debe ascender hasta 5.000 units. Ustedes verán que con tiempo empiezan a ganar, respectivamente pueden ir aumentando sus inversiones. O sea, en este rango uno debe pagar solamente 2,5 mil dólares. En lo que se refiere al bono de referencia, va creciendo a partir de la sexta línea y ganamos de 8 a 9%. Miremos cómo puede realizarlo. Cambiamos las diapositivas en todas las salas. Para aumentar su negocio, o su ingreso del negocio, debe tener un top gerente en primera línea. Usted obtiene 8,5% o dos gerentes superiores, top gerentes en primera línea, y ya va obteniendo 9% a partir de la línea número 12. Cuando obtenemos dos top gerentes en nuestra primera línea, ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros inmediatamente nos convertimos en vicepresidente y empezamos a obtener 9% del sexto nivel hasta lo infinito. No olvidamos la condición, el requisito obligatorio es pasar, superar el examen con más de 55% aprobado para conservar nuestras ganancias. Por eso, si por si acaso usted no logra pasar el examen, siempre podrá volver a pasarlo. En el caso contrario, usted pierde su ganancia. Veremos ahora dos estatus importantes de nuestra compañía. Son los estatus que realmente ayudan a ganar cifras grandes. Cambiemos la diapositiva y aquí vemos el estatus de vicepresidente. Aquí, pues, le es suficiente tener a dos top gerentes en primera línea y una inversión equivalente a 10 mil dólares. Y aquí nos crece el interés a partir de la sexta línea en la profundidad de 9 a 10%. O sea, la condición personal, principal es el aumento de inversión personal hasta 10.000 y dos gerentes superiores, dos top gerentes en primera línea. Veremos cómo ganar a partir del sexto nivel y hasta la profundidad, hasta el infinito. No olvidemos que aquí tiene que también pasar el examen una vez al año para confirmar su estatus. Y en la primera línea usted debe tener un vicepresidente, entonces gana 9,5%. Y si quiere convertirse en la persona que gana más, o sea, 10%, necesita atraer en su primera línea dos vicepresidentes. Dos vicepresidentes le dan la posibilidad de convertirse en presidente y ganar 10% a partir del sexto nivel y hasta el infinito. Miremos toda esta bonificación que recibe el estatus de presidente. Ustedes saben, cuando yo me convertí en presidente en el septiembre de 2019, yo pensaba que en cuando que yo obtenga este estatus, yo simplemente voy a descansar en laureles, pero no es nada
Así. Cambiamos la diapositiva. Por eso, cuando yo me convertí en presidente, yo pues lamentablemente no pude relajarme. ¿Qué es lo que yo empecé a hacer? Yo empecé a trabajar más. Yo empecé a desarrollar nuevos niveles. O sea, yo no me paré con 4 o 5 niveles. No, no, no. ¿Qué es lo que hice? Yo empecé a crear nuevos niveles, ya que ustedes con el estatus de presidente a partir de la sexta línea gana 10%. Aquí yo recomiendo a todos los estados obligatoriamente añadir nuevos niveles porque todo esto le permitirá ganar más. Porque si por si acaso alguna de las líneas no logra alcanzar el resultado, si eso pasa por si acaso, de las 5 líneas funcionan 4, les van a ayudar a construir su carrera. Y si usted tiene solamente 3 líneas activas, o sea, reales 4, pero funcionan 3, nunca se convertirá en presidente o le va a ser muy difícil. Por eso intentan a ir añadiendo nuevos niveles. Vuelvo a repetir que para el presidente es necesario tener 2 vicepresidentes en primera línea y una inversión personal en $15,000. Ustedes pueden ver que a partir de la sexta línea ya va ganando 10% y hasta 200% en la profundidad. Les quiero decir que es un resultado excelente. Cuando usted vea qué es lo que pasa en sus sextas líneas, en su profundidad, ustedes simplemente van a estar sorprendidos de una manera muy, muy agradable. Y ustedes entenderán por qué es importante trabajar con la sexta, con la séptima línea. Y no olviden como mínimo un registro al día. Como mínimo una persona a la que usted registra durante el día. Todo esto va a permitirle aumentar sus ingresos. Inmediatamente quiero decirles que 4 o 5 personas al mes son pocas. Nosotros necesitamos duplicación si quiere aumentar sus ganancias. Nunca olviden sobre las personas que están en su estructura. Siempre deben apoyarles, ayudarles, invertir en ellos. Siempre deben estar conectados con ellos y dispuestos a ayudarles. Y otro momento importante, todos ustedes, toda la gente que son parte de este proyecto son copropietarios, pero a la vez trabajan y trabajan para ustedes mismos. Cada persona que está en su estructura debe sentir su apoyo. Si esta persona es parte de otra estructura, miren, es un pequeño ladrillo que es parte de nuestro fundamento. Si la persona le pregunta alguna información, le hace preguntas, debe proporcionarle esta información, debe contestarle, porque conmigo se pone en contacto una cantidad enorme de la gente y al final se queda muy contenta porque ahora estamos construyendo un proyecto increíble y fantástico que va a ayudar a todo el mundo. Nosotros ahora estamos creando historia y ninguno de ustedes puede dejar a las personas abandonadas. Les ruego ayudar a todos. Si alguien no les sigue porque no cree en el proyecto o está en una situación difícil o quizás le haya parecido que no estamos realizando lo que prometemos, ustedes deben intentar a tomarles de la mano y llevarles por nuestro camino, informarles sobre lo que pasa aquí, sobre nuestros proyectos. Por favor, no les dejen a solas a estas personas.
porque cuando se convierte en presidente va a tener una gran familia. Yo, como he dicho, tengo 90 mil personas en mi estructura y todos ellos son parte de mi familia. Son aquellas personas con las que comparto la información. Por eso, por favor, sigan mi ejemplo. Cuando ustedes sean presidentes, ustedes deben trabajar más asiduamente que antes, porque este proyecto será más importante para usted y le atraerá más. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Nuestros presidentes pueden aumentar sus ganancias. Por ejemplo, el presidente que en primera línea no tiene al presidente, pues tiene una estructura normal. Él gana 8% en primera línea, 8 en la segunda, 5 en la tercera, en el tercer nivel. Y vamos a imaginar que en la sexta línea yo tengo a la gente. En la séptima al socio y en el octavo nivel usuario. No hay que olvidar que ustedes en primera línea deben tener a dos vicepresidentes y vamos a ver más detalladamente este ejemplo. Vamos a analizarlo. Si ustedes van desarrollando muy bien su estructura, qué es lo que van a ganar desde el sexto nivel. Es un ejemplo que aquí nosotros hemos tomado a base del presidente, pero ustedes también lo pueden calcular para top gerente, para líder gerente y cuando desde el sexto nivel ustedes empiezan a ganar 10%. O sea que yo voy a ganar desde el sexto nivel y en profundidad. Pero no hay que olvidar que en la séptima línea, esta línea se convierte en sexta línea para mi primer nivel. Y yo aquí ya voy a ganar este interés distribuido, según el interés distribuido, y ya son 9%. ¿Qué es lo que va a calcular el sistema? Yo a partir del nivel, séptimo nivel, voy a ganar 1%. ¿1% por qué? Porque el sistema 10 menos 9, vamos a calcularlo así, resulta 1%. ¿Por qué? Porque mi vicepresidente va a tener 9% que él gana en el sexto nivel. Cuando ya estamos hablando sobre el octavo nivel, yo en mi segundo nivel tengo al top gerente. Para top gerente sería sexta línea. Él gana de esta línea 8%, entonces resulta 10 menos 8 y son 2 y así en adelante. O sea, el sistema debe pagar un interés determinado a cada rango. En mi segunda línea va a ganar 2%, el vicepresidente en su primer nivel va a pagar 1% y 1% va a pagar a mí como presidente. Y como pueden ver, en el séptimo nivel yo gano 1%. Lo mismo pasa en el octavo nivel. En nuestro caso, sería octavo nivel, top gerente en segunda línea va a recibir la diferencia, la que tengo entre mí, entre yo y su rango. O sea que yo siempre voy a ganar este interés distribuido entre el vicepresidente y yo. Y yo sé que cada gana a partir del sexto nivel. Es así, pero no es solamente un interés determinado, es un interés distribuido, el que se distribuye entre aquellas personas que están entre ustedes y en sus niveles.
Por eso, a partir de la línea 9 en profundidad, sin estructura, va a quedarse así. Yo voy a ganar 1% de 1% y hasta lo infinito. O sea, que el sistema funciona especialmente así. Distribuye su interés entre usted y aquellos rangos que están en su sistema. Si en su primera línea también hay un presidente, miren qué es lo que pasa. Si tienen un presidente en la primera línea, aquí ustedes ganan ya 10,5%. Pero, ¿qué es lo que vieron a la izquierda? Ustedes ya tienen al presidente en primer nivel y para él su séptimo nivel va a ser como sexto nivel y él va a ganar 10%. Por eso ustedes en el séptimo nivel van a ganar 0,5%. O sea, 10%, 10,5 menos 10 del presidente que tiene en primera línea y ya tiene 0,5%. Y 0,5 ustedes van a recibir en profundidad. ¿Por qué? Porque tiene el presidente en primer nivel. Lo mismo va a pasar si van a tener al vicepresidente en su primera línea. Y así van a ganar 0,5% en profundidad. Y vamos a imaginar ahora que ustedes tienen al presidente en el sexto nivel. Ustedes de este presidente, como ya saben, también ganan 10% en el sexto nivel. Y ustedes van a recibir estos 10% si él va a invertir una cantidad de dinero determinada, pero a partir del sexto nivel y en profundidad, para usted sería la línea 12 y para él sería su sexta línea. Usted ya no va a ganar nada porque el sistema, ¿cómo lo va a calcular? Que él es presidente, usted gana 10%, él gana 10%, pero sus ganancias empiezan desde el sexto nivel, 10%, para usted sería número 12, entonces 10 menos 10 resulta 0. Son aquellos ejemplos que yo les acabo de dar y yo les pido ahora hacer una foto o captura de pantalla, porque esta información es realmente muy, muy importante. El plan de marketing es una cosa muy importante que ustedes deben comprender. Ustedes deben comprender bien de eso. Y especialmente, y todo esto, pues nos permite desarrollar correctamente la estructura. Y ahora vamos a cambiar las diapositivas en todas las salas y vamos a ver, vamos a repasar otra vez todo aquello lo que acabamos de ver hoy. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver cómo podemos aumentar nuestras ganancias. O sea, 10,5 nosotros recibimos cuando tenemos un presidente en nuestra estructura en primera línea. 11% cuando ya tenemos dos presidentes. 11,5% cuando ya en su estructura en primer nivel tiene tres presidentes. Y 12%. En su primer nivel, cuando tiene cuatro presidentes. Y ahora vamos a cambiar la diapositiva y vamos a ver dos tablas. La primera tabla son los dos primeros niveles y la compañía distribuye en general 10% para el usuario. El cliente gana 15% aquí y es el volumen total de las comisiones que recibe cada uno de estos rangos. Y vamos a ver ahora cómo es la segunda tabla y vamos a ver cómo se designan las bonificaciones en intereses. Estas diapositivas ustedes pueden ahora hacer fotos, sacar la captura de pantalla y como pueden ver del usuario al presidente en la primera columna, nosotros vemos la inversión de 0 a 15 mil dólares en la primera línea. Son las inversiones. Luego tenemos otras líneas que nos indican la cantidad de ganancias para cada rango, para cada estatus. Desde
La sexta línea, aquí se nos añade, esta línea aparece desde el rango consultante de 2 a 4% y ya luego los presentes ganan de 10 a 12%. Ustedes deben comprender muy, muy bien en todas estas tablas, ¿para qué? Para luego transmitir toda esta información a su downline, a las personas que están en su estructura. Y ahora, analizando la tabla número 3, la sexta línea en profundidad. Aquí podemos ver cómo se distribuye la bonificación entre los socios de la línea, a partir de la línea sexta y en la profundidad. Ustedes deben ir volver a ver de nuevo este material, todas estas tablas, porque nosotros aquí hemos hecho una tabla única para todos los rangos. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de intereses que ganan todos nuestros rangos a partir del sexto nivel, cómo aumenta con cada rango. Los intereses de 2 hasta 12 y se distribuyen en función del número de socios cualificados en su primera línea. Estas condiciones solo pueden ser conocidas por quienes llegan a tengan los rangos calificados de consultor y los rangos más superiores. Parece que tenemos un problema con la conexión de Giovanni. Vamos a esperar un minuto a que vuelva a conectarse. Ya, ya está. Y vamos a seguir. Es que yo estoy ahora en un hotel y, bueno, suceden cosas y a veces la conexión no está de todo muy buena. Bueno, esta tabla ustedes deben sacarle foto y mantenerla siempre cerca para saber explicarla bien. Ustedes ven que la compañía distribuye 60% y todo esto es por el contenido de la compañía. Pues 40% es la empresa destina en total el 40% del volumen de ventas de los productos y servicios de la empresa a la red de socios. Y luego siempre les presentamos los informes de nuestras inversiones. Por eso, queridos amigos, yo hoy les he presentado nuestro plan de marketing. Yo hoy les he hablado sobre las estrategias, de cómo tienen que qué conducta y qué técnicas deben seguir a la hora de construir su estructura. Y un secreto que quiero compartir con ustedes es que hace falta participar en todos los webinarios, aprovechar todos los webinarios en su trabajo. Por eso vamos ahora a cambiar la diapositiva y participen siempre en nuestros eventos online y offline. Yo sé que debido a la pandemia nosotros no pudimos organizar una gran cantidad de eventos offline, pero yo espero que ya pronto nosotros podremos vernos en vivo y podremos celebrar todos los eventos muy importantes juntos. Como aquí pueden ver en su pantalla, tendría que ser la diapositiva con Average Summit 2021. Este fondo que ven en la pantalla, pues no es todavía la imagen con el Summit. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos celebrar nuestro segundo día de cumpleaños del programa Crypto Unit. Ya ustedes saben que nosotros hemos realizado una gran cantidad de proyectos como bolsa, blockchain, staking, todo lo que nos ha prometido nuestra compañía lo hicimos. Nosotros pudimos cumplir con nuestra palabra. Posiblemente muchos de ustedes hacen muchas y muchas preguntas, pero hace falta recordar que cuando ustedes están realizando un proyecto tipo así, de estas dimensiones, claro, en su camino pueden enfrentarse a muchos problemas, estos problemas de los que ni habíamos pensado. Nosotros somos una compañía en desarrollo, por eso yo les pido a todos un poquito de paciencia.
Nosotros inicialmente solamente teníamos un proyecto y ahora pueden ver qué es lo que tenemos hoy. Nosotros estamos contratando al personal. Nosotros intentamos ayudar a cada uno. Y nuestra compañía aumenta. Posiblemente no todos estaban dispuestos para esto, pero amigos, sean pacientes. En 2 meses yo creo que todo nos va a salir perfecto. No olviden que el 30 de marzo nosotros escuchamos a todos ustedes en nuestro Summit y hasta hoy tienen la oportunidad de comprar el billete con $80. Vayan a gastar aquellos units que tienen en su cuenta en su back office. Compran la entrada y estén con nosotros en este evento porque cuando hay oportunidades de participar en diferentes eventos, hay que hacerlo porque van a ver que durante estos eventos nacen nuevos líderes, nuevas estrellas, celebrities. Y aquí tienen un ejemplo vivo. Yo soy muy, muy agradecido a la persona que me ha transferido su energía, sus emociones, su deseo de vivir, ganar y vivir la vida como lo queremos. Por eso yo quiero agradecer a nuestro CEO, a nuestro director general. Y ahora mi estructura está en muchos y muchos países. Yo ahora soy parte de nuestro consejo de embajadores y yo realmente he logrado muchos resultados en nuestra compañía. Y esto es gracias a los eventos. Por eso, amigos, otra vez les pido su paciencia. Si ahora no es todo y no nos sale muy, muy bien, pues nos quedan pocas cosas para ver estos resultados increíbles. Una gran cantidad de personas que no nos creyeron aquel momento, pues yo sé que van a arrepentirse porque nosotros vamos a pagar los dividendos. Nosotros vamos a dar unas oportunidades especiales a nuestros socios. En Italia ya llevamos trabajando con ese proyecto 11 años. Nuestra escuela apareció en el año 2011 y todo pasa, todo se realiza gracias a nuestros objetivos y al interés que tenemos nosotros. Por eso yo quiero saber cuál es su objetivo. ¿Quieren convertirse en presidente? ¿Quieren tener las ganancias pasivas? ¿Quieren tener los ingresos pasivos? Pues que no hay que olvidar que todo esto no se basa en el costo de World Crew o Crew. Su tesoro, esta gallina que nos da los huevos de oro son los units. Es su copropiedad porque ustedes participan en el proyecto Everreach y esta participación les da el bono de lealtad. Les da dividendos, ustedes tienen ganancias pasivas y también un futuro exitoso, un futuro próspero, futuro de aquellas personas que forman parte de un proyecto tan grande. Por eso si ustedes están de acuerdo de estar todos unidos, les va a dar igual cuánto va a gastar World Crew o Crypto Unit. Ustedes van a ver que nosotros vamos desarrollándonos y todo esto les va a dar los dividendos, les va a brindar estos ingresos y esto sería su propio éxito. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Yo ya estoy esperando a que me lleven al aeropuerto porque nosotros vamos a llegar a una ciudad colombiana. Ustedes pueden ver que yo no me paro, yo tengo que apoyar a mi estructura de los socios latinoamericanos. Aquí junto conmigo están también mis socios italianos y ahora todos juntos vamos a ver un vídeo. Es el himno de nuestra compañía. Otra vez les agradezco de todo el corazón. Amen a este proyecto porque si no va a ser así, no podrán ser los protagonistas de este proyecto. Saquen fotos del horario de nuestros webinarios. El webinario de
informe donde nosotros damos toda la información principal de qué es lo que pasó el mes anterior. Tenemos también otro webinario donde presentamos las noticias del departamento financiero. Otro sábado es la capacitación de nuestros embajadores y los gerentes de los proyectos. Y cuarto sábado es ahí donde realizamos capacitaciones en nombre de los embajadores y de los líderes locales. Hoy yo aquí estoy solo, pero bueno, desgraciadamente no teníamos a nuestro host, pero no creo que es un problema. En adelante vamos a trabajar más con esto. Muchísimas gracias a todos. Yo les amo a todos y nos vemos próximamente. Gracias, Euris, y gracias, Andrei Fyodorovich Horatov. Que tengan todos un buen día. От любви твоей я знаю взлет на белых облаках побед по краю жизнь дает возможность стать другим с размаху страх забудь его он победим взлетая новая экономическая Эволюция мира Измени весь мир на лучшее Чтобы жить на земле красиво Новая экономическая Эволюция мира И настрой весь мир на лучшее Чтобы жить на земле счастливо День осветит новый Ей мечте по венам пульс скорее верь и криптоюнит твою жизнь изменит новая экономическая эволюция мира измени весь мир на лучшее чтобы жить на земле красиво Новая экономическая эволюция мира И настрой весь мир на лучшее Чтобы жить на земле счастливо Наше будущее мира, счастье, радость и богатство Мы единая команда, совладение и братство Будь смелее, будь же с нами, мы в одной великой теме Путь к финансовой свободе, это Неми, это Неми Новая экономическая эволюция мира Измени весь мир на лучшее, чтобы жить на земле красиво Новая экономическая эволюция мира И настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо Настрой весь мир на лучшее, чтобы жить на земле счастливо.